26 parroquias. Esa es la cantidad que tiene la diócesis de San Isidro del General y que incluye la zona sur y la zona de los Santos. En algunas, la cantidad de templos y la población que se atiende aumentó significativamente, mientras que en otras pasó todo lo contrario. Por esa razón, el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero analiza la posibilidad de llevar a cabo en este 2018 una reestructuración de las parroquias y que se defina si se aumenta la cantidad. Si fuera posible, y es un proyecto que tenemos entre manos, pero es un proyecto grande, ver si se puede reestructurar la diócesis en cuanto al número de parroquias y en cuanto a la división de las parroquias. Pero es un proyecto de marca mayor, ¿verdad?, que también llevará su tiempo. Uno de los aspectos importantes a evaluar es la cantidad de sacerdotes que se tienen, además de sus condiciones de salud. Por eso no será un tema sencillo. Sin embargo, queremos impulsarlo, Dios mediante, para este año 2018. Son 26 parroquias. Son 26 y una diócesis bastante grande, pero contamos con un clero muy bueno, con gente muy trabajadora, muy dedicada, y yo creo que se puede lograr mucho si confía en Dios y si todos damos lo mejor de nosotros mismos. El obispo espera tratar este asunto este año.